A su programa favorito, Guateque. Yo soy Carolina González y los saludo nuevamente desde el Estudio de Televisión Universitaria, agradeciéndoles una vez más que nos estén sintonizando, ya sea en la frecuencia 83 de Easy o en nuestras plataformas digitales, donde nos encuentran como TV Guate. Dense una vuelta para que vean todo el contenido que tiene Televisión Universitaria para ustedes. Y bueno, vamos a acelerar el paso porque hoy tenemos un programa buenísimo. Y para empezar, vámonos hasta la Prepa 3 para ver qué es lo que andan haciendo los chicos. Esto es Estilo Mustang. ¡Estilo Mustang! Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos otra vez a este su programa Estilo Mustang. El día de hoy igual nos encontramos aquí en la Prepa 3 porque les vamos a enseñar cómo mis compañeros de sexto llevaron a cabo en su materia de emprendedores un evento en donde cada quien puso su stand y cada quien vende cosas y está bien padre, cosas bien innovadoras, bien padres y muy creativas que de verdad yo en el receso vi y traían ropa, tenis, comida, de todo. Así que acompáñenme para ver qué vendían cada quien y cómo les fue. Estamos en nuestro proyecto de emprendedor, en el cual consta de que cada grupo tiene pues su stand de emprendimientos. Tenemos desde clases de apoyo, clases de inglés, jabones artesanales, el mío que es de fundas personalizadas, tenemos playeras, comida, snacks, tenemos muchas cositas para que cada uno preparó, ¿verdad?, para emprender. La materia pues es proyecto emprendedor. La verdad sí nos divertimos y nos estresamos un poquito porque teníamos que ver precios, teníamos que ver cómo lo íbamos a vender, cómo lo íbamos a ofrecer. Este proyecto nos gustó mucho hacerlo, ya que nos enseña la realidad de que es lo que tenemos que hacer para emprender. Lo más fácil fue prepararlo porque ya teníamos el conocimiento. Lo más entretenido fue fabricarlos aquí en la prepa y platicar sobre todo de cómo vamos a hacer esto, cómo nos va a ir y todo eso. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció todo esto que traían mis compañeros? La verdad me gustó bastante y espero que ustedes también. Yo ya me paseé, ya medio vi, medio todo. Espero que les haya gustado mucho toda la organización, lo que traían, su creatividad, todo lo que hicieron. Y pues ya nada, nos vemos en el próximo programa y adiós. Muchas gracias chicos por invitarnos. Ya saben que nos encanta todo lo que hacen. Sigan así. Y bueno, en otros temas te traemos un espacio cultural que a lo mejor ni sabías que existía. Vamos a ver la siguiente cápsula. Todos los estados de México están llenos de cultura e historia, y Tamaulipas no es la excepción, ya que en los últimos años se han inaugurado diversos espacios culturales, tales como la Pinacoteca, ubicada en el centro de nuestra ciudad, en la icónica calle Hidalgo. La Pinacoteca Tamaulipas se alberga en la antigua Casa Filisola, un edificio que fue construido a finales de los 1800 por Francisco Juan, Blas y Nicolás Filisola Gaetani, tres italianos que llegaron a Ciudad Victoria. Cuenta la historia que en el año 1880, Juan Filisola arribó al puerto de Tampico proveniente de Italia, y unos años después se trasladaría a Ciudad Victoria, donde en 1890 inició la construcción de una casa hacienda, que sería conocida como la casona de la familia Filisola Hermanos. Esta tiene una superficie del predio de 3.174 metros cuadrados y un área de construcción de 2.100 metros cuadrados, la cual concluyó su edificación en 1894.
Y es ahí cuando migra toda la familia Filisola a Tamaulipas y deciden realizar una actividad económica en la ciudad, por lo que instalan una destiladora de aguardiente en los márgenes del río San Marcos, usando parte de la hacienda como bodegas o almacenes donde guardaban sus granos y semillas, además de tener dormitorios, cocina, un amplio comedor y caballerizas, todo alrededor de los arrietes o jardines en el centro de la construcción. La casa fue propiedad de la familia Filisola hasta 1973, año en la que Delia y Fidencio Medina la adquieren y la convierten en una mueblería, que por su ubicación tuvo mucho éxito. Pero por circunstancias diversas, los hermanos Medina Garza terminaron donando el inmueble al gobierno del estado y tiempo después, en el año 2005, se registraría un incendio que casi acaba con la casona. De hecho, aún se conservan algunas partes que sobrevivieron a tal siniestro. Fue hasta el 2013 que el Instituto Nacional de Antropología intervino para poder preservar el inmueble y se empezó a rehabilitar para instaurar ahí la Pinacoteca del Estado, bajo lineamientos establecidos por dicho organismo gubernamental para recuperar este patrimonio. Y fue el 25 de septiembre de 2015 cuando por fin abrió sus puertas para que los tamaulipecos disfrutaran de un espacio que encierra mucha historia. Hoy en día, la Pinacoteca Tamaulipas resguarda y exhibe importantes piezas del arte visual desarrolladas por artistas internacionales, nacionales y locales. Además, fomenta el acercamiento de los tamaulipecos a la preservación del patrimonio edificado y pictórico y ofrece servicio de investigación y consulta de las artes plásticas. Atiende de martes a domingo y cuenta con salón de usos múltiples, talleres, sala de consulta y audiovisual, librería, cafetería, área de investigadores, área administrativa, servicios sanitarios y estacionamiento. Te invitamos a visitar este patrimonio histórico y cultural de nuestra ciudad. ¿Y qué les parece? ¿Ya se han dado una vuelta por la Pinacoteca Tamaulipas? Los invitamos a que revisen sus redes sociales para que se enteren de los eventos y exhibiciones próximas. Y nosotros seguimos con esta sección donde te presentamos un poco más sobre los que formamos parte de Televisión Universitaria. Esto es Fuera del Aire. ¡Vamos a verlo! Hola, soy Mauricio Zapata, director de la Dirección de Televisión Universitaria de TV UAT. Mis inicios se dan hace casi 34 años, por ahí. Precisamente aquí en TV UAT tenía yo 15 años. Yo me inicié, digamos que por casualidad, porque mi mamá ya trabajaba aquí, entonces yo iba a buscarla en las tardes, después de ir a unas clases, para irnos juntos a la casa, y me empezó a gustar el medio. Ahí en esa entonces estaba también Radio UAT, entonces me metía mucho a radio, a televisión, y ya no me apasionó mucho los medios de comunicación, y hasta que, pues bueno, ya no les quedó otra más que decirme, pues quédate a trabajar y darme un sueldo. Empecé como asistente de camarógrafo, asistente de producción, con la doctora Carmen Quiroga, cuando TV UAT apenas era un departamento y las instalaciones eran una bodega de 5x3. Después, bueno, pues moviéndonos por otro lado y tratando de buscar nuevas alternativas, pues fue que entré también al tema del periodismo. Me fui de Victoria, estuve en la Ciudad de México, estuve en el estado de Hidalgo, estuve en el estado de Chiapas también mucho tiempo, y regreso a Ciudad Victoria hace casi ya 20 años, y 2 años después regreso nuevamente a TV UAT, primero como reportero, después estuve ya en la coordinación de noticias, y bueno, a partir de este año, con la honrosa oportunidad que me da el rector Guillermo Mendoza Cavazos para dirigir esta importante área de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. He trabajado en radio, he trabajado en medios escritos y sobre todo en televisión. Lo que más me gusta es que le llegamos a mucha gente, y me refiero que lo que escribimos, lo que editamos, lo que producimos, pues le llega a mucha gente. Y bueno, la televisión siempre ha sido apasionante. Los medios de comunicación
los llamados tradicionales son serios y tienen otro tipo de formato. Hay que ir cambiando las cosas. Pero bueno, para poder, el consejo que le digo es que no hay que tratar de ser famosos, sino que les apasione lo que hagan. Lean mucho, pero sobre todo hagan lo que les apasiona. Si les apasiona la televisión, háganla. Pero no lo hagan pensando en que van a ser famosos, sino pensando en que van a tratar de cambiar la vida de alguien. Porque el producir algo, el escribir algo, el presentarles un proyecto en especial, un reportaje, un programa, una entrevista, puede cambiar la vida de alguien. Entonces háganlo pensando en eso. Muchísimas gracias al señor Mauricio Zapata por su tiempo y su disposición. Le mandamos un saludo al patrón. Y bueno, continuamos con más. Vamos a conocer el siguiente dato. A ver si ya te lo sabías. ¿Sabías que Hermès rebautizó como Kelly su bolso Sac de Beige? Este reconocido bolso fue renombrado en honor a la princesa de Mónaco, quien lo utilizó para ocultar su embarazo de los flashes de la prensa. En 1930, Robert Dumas diseñó un bolso que sedujo a la mismísima princesa de Mónaco, quien encargó una docena de ellos en distintos colores y que además es la protagonista de la historia tan particular sobre el cambio de nombre. Este bolso quedó vinculado de manera definitiva a dicha actriz americana en 1956, cuando un fotógrafo capturó una imagen que dio vuelta al mundo. Grace Kelly tratando de esconder el embarazo de su hija Carolina tras un Sac de Beige de Hermès. A partir de entonces, el bolso abandonó su nombre original y pasó a ser conocido como Kelly. Y hasta 1977 fue su nombre cambiando oficialmente como Bolso Kelly. Y actualmente tiene un valor de 276.300 pesos mexicanos. Este bolso es un modelo clásico atemporal que primeramente fue creado para la esposa de Émile Maurice Hermès, quien quería el bolso perfecto para ella y que además, como muchos de los diseños de la casa Hermès, estaba pensado para ser un complemento de equitación. Este modelo de lujo tiene un proceso de fabricación de 20 horas por cada bolso, en el que se ensambla de manera cuidadosa cada pieza de cuero, con puntadas a mano y siguiendo técnicas tradicionales para fabricar sillas de montar. En la actualidad, sigue siendo reconocido por ser uno de los más virales y deseados en el mundo debido a que fue el complemento de otras actrices reconocidas como Catherine Deneuve, Audrey Hepburn, Marlene Dietrich e Ingrid Bergman. Y que sea símbolo de prestigio y exclusividad hace que conseguir uno sea un largo proceso casi imposible en el que es necesario ser cliente de la marca y hacer una larga lista de espera. Y en otros temas estamos de fiesta porque ya es junio. Y como sabemos todes, junio es el mes del orgullo. Así que les tenemos una serie de videos que con mucho cariño y respeto preparamos para ustedes. Vamos a ver la siguiente cápsula. Se llegó junio y el mundo entero se pintó de colores. No importa cuál sea tu nacionalidad, seguramente este mes verás por todos lados esta bandera. O esta, o esta, o esta. ¿Pero qué significan y por qué junio se conoce como el mes del orgullo? Vamos con mi amigo Pepe, que nos va a platicar un poco del significado de las siglas LGBTIQ+. ¡Hola, amiguitos! ¿Cómo están? Yo soy Pepe Lucas y hoy vamos a aprender qué significan las letras LGBTIQ+. ¡Y empezamos! La L es por lesbiana y se refiere a mujeres que se sienten atraídas por mujeres. La G es por gays, o sea, hombres que sienten atracción por otros hombres. La letra B es por bisexuales, quienes se sienten atraídas por personas del mismo género y también por personas de género distinto. La T se refiere a trans, personas que se identifican y expresan con un género distinto al asignado al nacer, incluyendo las identidades no binarias. ¿Ok? La I es por intersexual y se refiere a quien de nacimiento tiene características físicas y biológicas de ambos sexos. La Q es por queer, que son personas que manifiestan su sexualidad fuera de cualquier clasificación de género binario. ¡Y no se nos olvide el signo de más! ¿Pero qué quiere decir?
están sumando nuevas comunidades, identidades y sexualidades. Además de que existen las disidencias, que son personas que no se identifican con ninguno de los anteriores. Muchas gracias, Pepe. Y ahora que ya sabemos a qué se refieren las siglas, les comento que la homosexualidad es una manifestación natural de la sexualidad humana. Para hablar del contexto histórico, primero habremos de aclarar que las personas LGBT y Q+, siempre han sido parte de la historia. Solamente ha cambiado la manera de verlo dependiendo de cada cultura y el tiempo. De hecho, se tiene evidencia que sugiere que desde las primeras civilizaciones ya se daban las relaciones homoeróticas. Como por ejemplo, en el siglo VII a.C., en la isla Lesbos, que la poetisa Safo escribía sobre su amor por otras mujeres. O en la antigua Roma, que la bisexualidad era lo normal. Incluso, emperadores como Nerón llegaron a casarse con personas de su mismo sexo. Con el paso del tiempo vendría el cristianismo, acompañado de este vendría la homofobia, la cual se extendería hasta la actualidad. La homofobia estuvo normalizada en la sociedad por muchos años, incluso considerándose delito o enfermedad, siendo motivo de muchas persecuciones y discriminación, teniendo como la más mortífera el Holocausto. En los años 50 y 60, muchos lugares tenían prohibida la entrada a las personas LGBT y los pocos a los que se podía ingresar eran clandestinos. Fue hasta la noche del 28 de junio de 1969, cuando evitando una redada por parte de la policía, se levantaron los asistentes de Stonewall Inn en Nueva York. Alrededor de 200 clientes fueron expulsados a la calle. Una multitud se volvió contra los agentes que se refugiaron adentro por seguridad. Los homosexuales estaban acostumbrados a huir de la policía, pero esta vez eran ellos los que estaban a la ofensiva y los policías de retirada. Esto se conocería años más tarde como los disturbios de Stonewall. A partir de este día, nada sería igual para la comunidad, pues 6 meses después se habrían quedado 2 organizaciones de activistas en Nueva York, con objeto de realizar protestas y además se fundaron 3 periódicos para promover los derechos LGTB. Pocos años se fundarían organizaciones de derechos homosexuales a lo largo de todo Estados Unidos y a nivel internacional. Y al año siguiente, el 28 de junio de 1970, tuvieron lugar las primeras marchas del orgullo en las ciudades más importantes de Estados Unidos, conmemorando el aniversario de los disturbios. Con el tiempo, otras ciudades fueron organizando marchas similares. Hoy en día, se celebran manifestaciones del orgullo anualmente por todo el mundo. Todos hemos visto las marchas y seguramente te preguntarás, ¿qué significan los colores del arco iris que vemos por todos lados? Pues vamos a que nos lo explique nuestro amigo Pepe. Amiguitos, les cuento que la bandera fue adoptada en 1978 como símbolo del orgullo. Originalmente contaba con 8 colores, pero en la actualidad solo se conservan 6. El rojo significa vida. El naranja significa salud. El amarillo significa la luz del sol. El verde, la naturaleza. El azul, serenidad. Y el morado, espíritu. Además, algunos diseñadores contemporáneos han ido rediseñando esta bandera hasta llegar a esta. Denominada la bandera del progreso, la cual incluye los colores de la lucha racial, la comunidad trans e intersexual. Y en la comunidad no solo tenemos esa bandera, tenemos esta que acompaña la lucha de las personas trans, o esta que representa el orgullo lésbico, o esta otra que representa la comunidad no binaria, entre muchas otras más. Pero nada de esta lucha hubiera sido posible sin activistas como Martha Shelley, una mujer lesbiana que pidió que empezaran a marchar de día cuando antes tenían que esconderse en la oscuridad de la noche. O Silvia Rivera, latina y queer, que luchó años por los derechos de las personas transgénero. Y también quien conjunto a Marsha P. Johnson, una mujer transexual, fundaron una organización centrada a proporcionar refugio y apoyo a jóvenes queer sin hogar. Y la lista de activistas sigue, y es importante recordar su esfuerzo. Pero la lucha aún no termina. Y es por eso que se sigue marchando a la luz del sol como cada año y con mucho orgullo. ¿Cómo ven, amiguitos? Hoy aprendimos algo nuevo. Ahora toca practicarlo y respetar a todas las personas de la población LGBT+. La diversidad es muy grande y ayuda a reconocernos. Sigamos luchando por el respeto
la no discriminación. Adiós. Estamos de vuelta, pero para despedirnos, porque ya se nos acabó el programa. Pero tranquilízate, María, que puedes encontrarnos en todas nuestras redes sociales como TV UAT. Ahí puedes ver el contenido que ofrecemos y enterarte de todo el chismecito universitario. Ah, y antes de que se me olvide, ya tenemos página oficial de Facebook. Síguenos para que te enteres de todas las noticias relacionadas con UATEC. Y ahora sí me despido. Yo soy Carolina González. Nos vemos la próxima.